señoras y señores, amigas, amigos, ¿cómo están? Aunque ustedes no lo crean, me encuentro en un lugar lo cual aprecio mucho, porque jamás me imaginé estar en este, en esta casa, de José Ramón Fernández. Muchas gracias, José Ramón. Señor Burro Barranquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, señor, lo aprecio mucho. Después de que me dijo, ¿sabes cómo me recibió? Que qué feos lentes tengo. Y dije, bueno, ahora sí que cada quien... Cada quien, José Ramón, platícame, vamos a platicar rápidamente, porque sabemos que te tienes que ir a ESPN. ¿Cómo inicia toda esta aventura de lo que te dedicas tú? ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de Puebla. ¿La Ciudad de Puebla? La Ciudad de Puebla. Pero tienes, ¿eres hijo de alguien europeo, de España? Mis padres son españoles. ¿Padres españoles? Sí. Okay. Padre y madre. ¿Y viviste ahí algún tiempo? Sí, en algún tiempo, 6 años. ¿Y cómo inicias este rollo? ¿Empezaste en Imevisión, es lo correcto? Empecé en TIM, Televisión Independiente de México. Cuando se fusionó, pasé por Televisa 3 meses. Huí rápidamente, porque veía venir la bola de nieve. Y me fui con Luis de Llano Padre a Canal 13, que era un chiquitito. Y de ahí, Canal 13, Imevisión, TV Azteca, hasta que terminé por ahí en 2006, 2007, y pasé a ESPN. Cuando estaba en mi visión, era cuando era del gobierno, o más bien estaba ahí la, claro, la, 13 la hermana era del gobierno. En mi visión también era del gobierno. Fue cuando los medios de la República fueron concesionados a un particular y los ganó Salinas Pliego, que era dueño de Electra, que sabía prender televisores. Ok, pero en aquel entonces... Sabía prender televisores y vendía estufas y lavadoras, licuadoras. ¿Y ahora tú crees que ya sepa, aparte de prender televisores, habrá...? Aprendí un poco. ¿Sí? Pero hacer negocio. Oye, José Ramón, a ver, dime una cosa. En aquel entonces, me acuerdo que platicábamos también, pero aquí se habla de todo. No hay camiseta de ninguna televisora, ni de ningún partido político, ni nada. No, en este programa no. Yo trabajo en Televisa, sí. Tú estás en ESPN, estuviste en Azteca, pero eso tiene que ver. En aquel entonces, una plática que tuve con José, con Joaquín López Dóriga, me decía que cuando fue... ¿Quién? Joaquín López Dóriga, ¿lo conoces? Ah, claro, claro, sí. Hubo un momento que se fue a trabajar en Imevisión. Sí, exactamente. ¿Qué pasa ahí? Le vendía cápsulas a Pemex. Ajá. Sí, maravilloso. Y luego trató de llevarse a Jorge Berry. Sí, ¿es correcto? También. ¿Y tú estabas ahí? Duró un mes. ¿Y luego qué pasa? Sí, exactamente, dice que no cobró ni el primer sueldo. No cobró ni el primer sueldo. Eso me lo comentaba. No. ¿Pero por qué? ¿Que nunca te pudiste llevar con él? No, más bien llegó él, yo me tuve que salir, y entonces tomó el asunto RTC, y RTC se encargó de todo. Ahora vamos hacia acá. José Ramón, ¿tú crees que en el fútbol mexicano exista impunidad? Por supuesto, de tu empresa. Nada más de Televisa. En su mayoría, sí. Pero es una cúpula manejada así que derrama miel hasta abajo. Donde hay un dueño que dice, esto vivo, personal, que dice sí, no, y listo, se acabó. Pero todo lo demás depende de eso. ¿Pero te acuerdas cuando estaba, por ejemplo, un Maurer, uno de ellos que no era... Bueno, dependía de la selección. Eran rebeldes, pero pregúntale a Maurer cómo terminó. ¿Y tú crees? En la cárcel... Tuvo un atentado, de todo le pasó. ¿Y crees tú que tuvo yo que ver, por ejemplo, Televisa ahí? Si no Televisa, gente cercana a Televisa, los primos, los sobrinos. Ahora, yo no sabía que estuviste 3 meses trabajando, o 3 años me dijiste en Televisa. Tres años, era la locura. 3 meses. Me hubiera vuelto loco. ¿En qué época fue esto, José Ramón? 1973. 73, ¿qué hacías? Estaba en deportes con alguien terrible, que era Emilio Díaz Barroso. Ahí en deportes. Entonces, ¿te fuiste? Me fui, me llamó Luis de Llano Padre y fui a aprender televisión con él, maestro, maravilloso maestro. Sí, lo recuerdo bien. Dime algo, José Ramón, tú... No el hijo, el padre, ¿eh? No, conozco, una vez más Edo y el otro es Palmer. Sí. ¿Por qué odias tanto Televisa? ¿Tiene agua? Denle agua, porque... ¿Por qué me ponen nervioso? No, yo odio Televisa. ¿Odias a Televisa? La verdad, es una pregunta. No, el entorno... Dentro de mi rollo irreverente, pero que ha manejado Televisa, el manejo de las noticias, el manejo de la información, el manejo del país, el manejo de los mandatarios, la imposición que ha dado al pueblo, lo ha manejado más de 50 años como ha querido. Pero Azteca no está muy lejos de ahí, ¿o sí? No, Azteca no llega a esos términos. Pero también, ¿no? Está muy abajo. Maneja también, pero... Tiene una cuota muy chiquita. No le han permitido abarcar el mercado. El mercado lo tiene la otra empresa. Ok, entonces tú personalmente tienes amigos de Televisa. Pues si sí. Si te invitan a una comida, podrías ir. Pues, amigos. Yo creo que el único amigo que más o menos tengo en Televisa es Emilio Escarra. ¿Lo ves? ¿Lo saludas? ¿Se saludan? Sí, sí, nos saludamos, sí. Nunca nos hemos dado a comer, pero nos hemos saludado. Oye, ¿y al América? ¿El América? ¿Lo odias? Está en Japón. No, pero ¿lo odias de cero? No, odio el entorno del América.
No, la América, por sí. Pero ¿por qué de repente yo te veo en la noticia? Yo soy, aunque no lo creas, porque yo voy a ser honesto. Tú eres americanista, tú bajas al... Yo soy americanista de corazón, de toda la vida, ¿eh? En completo estado bajas a la cancha. ¿Cómo que completo? ¡Pásenme agua! Me está poniendo nervioso, José Ramón, no me deja preguntar. A ver, José Ramón, ya en serio. Pero te da... ¿Tú disfrutas cuando el América es derrotado, cuando pierde? No, no disfruto. La verdad. Lo saboreo. Sí. Ahorita que viene el 25 de diciembre, ¿te molestó que no vayas a tener vacaciones? ¿O te vas a dejar ahí? No, estoy acostumbrado a trabajar el 25 de diciembre. He trabajado muchos años el 25 de diciembre. Me va a gustar porque no creo que vaya a ser campeón. ¿Por qué? Porque es mejor Tigres. Ok, está bueno. Y le han metido mucho dinero también. También le han metido mucho dinero. Lógico, el fútbol es de dinero. Ahora, hablando de, por ejemplo, los entrenadores que ha habido en México, yo veo a un, ¿cómo se llama? La Volpe. Fue muy criticado cuando entró a la América, ¿no? Y más de la manera que entró y luego... Y cuando salga también será criticado, no te preocupes. Bueno, todo el mundo se encargará de criticarlo. ¿Tú crees que lo pueda llegar a sacar en esta temporada si no es campeón? No, si es campeón no, se queda. Yo creo que tiene un año firmado más, no hay ningún problema. Dependiendo si gana o no gana. Ahora, el fútbol mexicano, ¿tú cómo lo aprecias? ¿Es un fútbol de qué nivel? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados un poquito de la mitad para abajo. Aunque de hecho de María dice que estamos arriba de Alemania, de Italia, de España, pero... ¿Y a nivel de europeo de cómo estamos? Lejos. Ahorita hablaban del Real Madrid, venían escuchando en el radio que va a ser el ridículo América y le pueden meter 7, 10 goles. No, ¿tú no, lo crees? El Madrid no es un equipo que meta 7 goles, pero sí le va a ganar. Sí, bueno, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, volviendo al otro rollo... Sí, se enfrentan, ¿eh? Porque antes tiene que ganar a los coreanos, ya sabes que bueno, los mexicanos se atoran siempre con los chinos, con los coreanos, con los japoneses. Son muy rápidos, ¿no? Bueno, en las Copas del Mundo no. En las Copas del Mundo le ganamos a Corea 3-1 en Francia, sí, ¿acuerdas? Sí, ¿no? Sí. Entonces, digo, podemos darles el lujo de jugar este. ¿Crees que salve el centenario de América si por ahí le gana 3-1 el Real Madrid y son campeones? ¿A quién, México? ¿Que le gane quién? El Real Madrid le meta 3-1, por decir algo, y sea campeón aquí. ¿Salvarían un centenario en América? Lo salvaría, posiblemente. ¿Sí? Su famoso centenario. Pero dime con qué le va a ganar al Madrid y con qué le va a ganar al Madrid. No, que gane, no que le gane al Madrid, que nada más el Madrid le meta un 3-1. Bueno, le meta 3-1, que es un marcador normal, pero el Madrid puede ganar 2-0, 3-0, 3-1, no pasa nada, gana. El Madrid quiere ganar un día el punto, nada más. Ahora, no, y aquí pues, también dicen el centenario, que yo ni festejaría un centenario, simplemente, ok, son 100 años. Pero... Bueno, pero ¿quién inventó el centenario? Dime quién. 100 años y 100 años de grandeza, y 12 títulos en 100 años, por Barranquín, 12, las cuentas, 12 títulos en 100 años. Y las Chivas también están abajo. 11, bueno, las Chivas. ¿En cuántos años? ¿De qué se alimentan las Chivas? Pues de la América. No, de la América no, de puros mexicanos. Por eso, pero también de muchas partes, ve cómo festejan la Copa cuando eliminaron a la América. Pero bueno, José Ramón, ¿cómo ves tú, siendo una persona que tiene toda la autoridad para hablar de este rollo, porque es una persona culta, eso sí, la verdad hay que decirlo, lo eres, y la verdad es, veo mucho tus noticieros, me gusta cómo haces enojar a toda la bola de los locos que están ahí contigo. Pero dime algo, ¿cómo ves tú ahora en la narración que hay en el fútbol hoy en día, por ejemplo, en Azteca, en el mismo Televisa, ¿eh? No te estoy criticando, yo no vengo aquí a hablar ni bien de Televisa ni mal de los demás, al contrario, de todo el mundo. ¿No ha pasado ya a ser aquellas épocas donde estaba Ángel Fernández? No sé qué opinas tú de Ángel Fernández como conductor, alguno como persona. Bien, era un buen animador del fútbol. Era animador más que cronista. Pero ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, tú ves el programa del Canal 13, ves un fútbol, América contra quien sea, y parece que es una carcajada, es una novela, es una comedia, ¿no? Sí, han cambiado porque los tiempos han cambiado. La televisión abierta se ha quedado rezagada, se ha quedado atorada, como pasmada ante los jóvenes. Los jóvenes están dando un cambio a las redes, están dando un cambio a todo. Hoy los noticieros desaparecen. ¿Por qué? Porque todo lo ves en Twitter. Tú vas en tu coche, que no debes verlo, pero lo ves. Ah, que fulano tal, que mataron a fulano tal, que pasó esto, que pasó esto, que pasó esto, que pasó esto. Y cuando llegas en la noche al noticiero, quieres que te expliquen por qué nada más, si es que quieres verlo, y si no, otra cosa. ¿Entonces tú crees que las redes sociales ya superaron la televisión? Las redes sociales son parte de los jóvenes entre los 10 y los 30 años, promedio. ¿Pero crees que y esos están superando la televisión, a ciertos programas de televisión, a las anacrónicas telenovelas, entra Netflix, entra ESPN, entra Fox, entran otras empresas que son muy diferentes en su contenido, que son nichos de mercado, diferente a lo que tiene una empresa tan grandota, que es como un dinosaurio que cuando se mueve pega un coletazo, pero tarda años en moverse. Exactamente, fíjate, platicaba en horas que cosas que escuchas ahí dentro de televisión, dentro de Televisa,
Las redes sociales efectivamente han tumbado las novelas, por ejemplo, José Ramón, de verdad es alarmante cómo han dejado de verlas. Lógico, porque si no tienes una novela que te interese, si no es de narcos, es de asesinato. O La rica que se hace millonaria. O La rica que se hace millonaria, o El rico se enamoró de la pobre. Lo mismo de siempre, son novelas entre dulces y ahora un poco más fuertes, pero no pasa nada. La gente ya no las quiere ver, no quiere ver eso, quiere ver series de acción bien hechas, muy bien producidas. Juego de Tronos, por ejemplo, los canales de Netflix, los canales de HBO, ese tipo de gente quiere ver eso. Sí, aparte... El que puede verlos. Sí, porque ves, por ejemplo, ¿tú qué opinas de los noticieros deportivos que le quieren meter comedia? ¿Tú estás a favor de eso o en contra? No, en alguna época fue, pero ya no. Tú lo hacías, por ejemplo, muy bien. Yo lo hice en Juegos Olímpicos. Pero lo hiciste en Mundiales también con Andrés Bustamante. Andrés, que es maravilloso. Con Ponchito, que era maravilloso. Jalaba muchísimo. Pero... Era muy simpático, era muy agradable, la gente le caía muy bien. A los jóvenes, a los niños, a los mayores. La mujer es importante, hablo que la escultural está en noticieros, por ejemplo, en Televisa se van a mucho eso y se meten a las mujeres, cosas que yo... No, por ejemplo, en ESPN tenemos mujeres muy guapas, pero no son esculturales, ni están despamparantes, ni cruzan la pierna. Sí, tiene que tener el conocimiento. Conocimiento, aprenden lo básico del deporte y van desarrollándose en Sports Center. José Ramón, ¿a quién le va de fútbol en México? Yo le voy a los Pumas, ahí lo tienes. ¿Estudiaste ahí o no? Bueno, en Puebla. Estudié un diplomado en la Universidad de México. ¿De qué? ¿De periodismo deportivo? De administración pública. Y también tienes un negocio, ¿no, José Ramón? De repente te leo que tienes algo ahí, una escuela, ¿de qué es? De comunicación, de periodismo deportivo, de crónica, de comunicación, de tecnología digital, de todo lo que... ¿Eso dónde la tienes? Aquí cerca de Cuicuilco. Y ahí puede entrar, que se inscriben, y tienes muchas, ahí te puedes recibir. Ahí puede entrar hay preparatoria y por supuesto hay diplomados y hay licenciaturas. Platícanos un poquito de las mafias de la Federación Mexicana de Fútbol. Las mafias de la Federación Mexicana de Fútbol proceden de Chapultepec. ¿Y no se opone ninguno de los dueños de algunos equipos? Algunos se oponen, pero los ponen quietos. Pero yo veo, por ejemplo, a una persona que yo admiro mucho. ¿Cómo los pones quietos? Le mandas el arbitraje. ¿Quién maneja el arbitraje? No, espérame, José ¿De Ramón. Quién depende el arbitraje? José Ramón, espérame tantito. ¿De quién es empleado González Iñárritu? ¿Y por qué le han reventado la...? No. A González Iñárritu, cuando lo corrieron de la selección... Dime, se vuelve loco. Dime, burro, ¿de quién es empleado? Lo puso ahí. Y ya no, pero cuando está José Iñárritu, ¿tú te has fijado desde que está, cómo le han también echado para atrás de juguito a la América muchas veces? En la final de Monterrey. Es un poco para mediar. Pero entonces, a ver, ¿pero qué está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol? Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Habrá algún día un cambio donde digan, señores, vamos a ser... Según tú, si hay impunidad ahí, que cambie esto, ¿de qué ojalá manera cambiase, podría cambiar? Ojalá que hubiera una rebelión de los dueños. Hay una foto reciente, ¿sabes? Que inauguraron una Federación Mexicana espectacular por ahí, por el aeropuerto de Toluca. Ahí están ahora las oficinas. Todos los dueños ahí retratados, felices. Uh-huh. Era como la Cosa Nostra, así una gran mafia impresionante, todos ahí posando, unos de perfil, otros de perfil. Unos se acercaban a uno, otros se acercaban a otros. Pero era espectacular ver a uno por uno, son los que deciden. Y les dicen lo que tienen que decidir. Pero ahora, estamos hablando... Los que hacen el calendario que Tigres tiene que esperar 18 días para que el América vaya a jugar el Mundial de Clubes. Pero 18 días parado, esperando. Pero eso se sabe hace 4 años, José Ramón. Claro, pero no pensaban que iba a suceder. En América le pasó a... Que iba a suceder hasta que sucedió. Y ya que sucedió, lo repite para el año que entra. O sea, es maravilloso. En lugar de decir, ¿cuál fecha de la selección contra Panamá o contra Angola? Juega una jornada doble, recorre el calendario... Y no juegues el 23 y el 25, el 22 y el 25. Sí, es un insulto para la gente. Pero, no para la televisión, puede tener una gran audiencia. Hay quienes dicen que no, ¿eh? Posiblemente no. Estás en otro rollo, en Navidad. Estás en otro rollo, estás crudo, pero bueno. José Ramón, no. Estamos chupando, tragué. No, mire, no, estás crudo y me señalas a mí, José Ramón. No, te señalé y se van a llamar. Pero así es, ¿no? ¿Es así? Tú te vas, es más, te vas a ir hasta Monterrey, yo creo. No, a Monterrey no, porque yo soy muy aficionado a América y sí les siento que sí les podría, me pueden dar dos, tres cachetadas para que le juego yo a andar. Un par de cachetadas. Pues dame, sí, otras cosas. Oye, José Ramón, dime una cosa, ¿tú crees que el fútbol sea como un escaparate de darle pan y circo al pueblo después de la situación en la que estamos? Por supuesto, el fútbol es pan y circo. ¿Cómo ves tú al país? Tú eres una voz autorizada para opinar del país desde tu punto de vista. ¿Cómo ves a la Ciudad de México, pero tanto ahora sí que a la República Mexicana? Mal, lo veo mal porque el presidente de la República no ha logrado afianzarse como un presidente sólido, fuerte. Ha habido una terrible corrupción en los gobiernos del interior del país.
cada día le encuentran mansiones en un lado, en otro lado, en Miami, en Dallas, en todos lados, y eso ha afectado terriblemente la credibilidad con el gobierno. De por sí la gente no le cree al gobierno, quiere un cambio radical, pero no sabe cómo votar para hacer un cambio radical. No quiere una locura como Trump, quiere una medianía, un hombre que sea mediano, que equilibre perfectamente las fuerzas, porque aquí no hay una izquierda poderosa, no hay, hay más derecha que izquierda y más centro, pero me parece a mí que México no se ha manejado bien. Quizá el mejor presidente que tuvimos, yo me atrevo a pensar que fue Zedillo, que dio la transición a la apertura. Después vino, al cambio, Fox, claro. Vino Fox con sus locuras, vino Calderón con sus matanzas y apareció Peña Nieto, que ha intentado hacer algo, pero no ha pasado lo que uno quiere que pase, que México sea un país, no que sea el mejor país del mundo, pero que sea un país ordenado, tranquilo, que pueda salir a la calle a las 3 de la mañana y no te pase nada. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador pueda ser un presidente bueno para el país? Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ya pudo haber sido presidente y lo quitaron, le borraron los votos. La gente cree que Andrés Manuel López Obrador es Fidel Castro. No es Fidel Castro, está muy lejos de Fidel Castro. López Obrador es un hombre que ha luchado mucho por las clases bajas. Uh-huh. La clase baja del país, la clase necesitada, los pueblos que están olvidados. Así como Trump hizo un discurso incendiario para recuperar a los blancos, que estaban como olvidados allá en Pensilvania, en Dakota del Sur, en Dakota del Norte, en Arkansas, todo eso, y le salió bien, amenazando que iba a llegar la tropelía mexicana a manejar Estados Unidos, López Obrador es diferente, puede hacer un discurso más tranquilo, más suave, no es un comunista ni mucho menos, es un socialista como lo fue Zapatero en España, como lo ha sido... ¿Pero crees que sí pueda liderar una izquierda, una gran izquierda? Ojalá la lidera, porque en la izquierda hay gente muy valiosa, como en la derecha hay gente muy valiosa, radicales y radicales. Los radicales hay que hacerlos a un lado y equilibrar. Ahora, la otra vez platicaba con Batres, que ya platicamos con él. Bueno, Martí Batres conoce muy bien, ¿no? Sí, claro, es gente de él. Claro. Pero tú, le decía yo, y le he preguntado también a Roberto Gil y a otros políticos, ¿por qué le tiene tanto miedo a Andrés Manuel López Obrador, la sociedad y los pues ya manejó la capital y lo manejó bien, lo hizo bien. Tenía controlado, ahorita hay una inseguridad terrible. Tenía controlado, había menos inseguridad. Se le ocurrió al presidente Fox que lo quería meter a la cárcel por un previo, una tontería. En el momento que López Obrador hubiera aparecido tras las rejas, gana la presidencia. Porque la gente se va con el más débil. Siempre se va con el más débil. Por eso no le va a América, se va con el más débil. Oye, José Ramón, dime algo. ¿Ves un PRI que está perdido para el 2018? Sí, no le va a costar mucho trabajo por lo que ha pasado en esa sección. ¿Entre quién podría estar? ¿Entre el PAN y Morena? El PAN, Margarita es una gran persona, pero tiene el antecedente de Felipe Calderón, del esposo, que incendió este país. Entonces, la gente le tiene miedo. Y no sé si México esté preparado para que una dama maneje el país. Margarita es brillante. Y a mí me parece que entre el PAN y el PRD, si salían, ahí puede salir el ganador, como lo han hecho en gobernaturas. Okay, entonces Andrés Manuel, si se alían estos dos, Andrés Manuel en lo que es el Morena quedaría a un lado. Bueno, a lo que tú percibes. No, podría aliarse. Morena podría aliarse con PRD también. PRD necesita, porque PRD ha perdido... También mucha fuerza, se ¿no? pelean entre ellos, son tribus, uno jala para un lado, otro jala para otro. Todos quieren el poder. Los aguinaldos, todos los aguinaldos que se pagan a los diputados son inadmisibles en un país que está ¿y qué me dices en pobreza extrema. ¿Y los partidos? ¿Qué me dices? ¿Por qué hay ¿Y los partidos? Claro. ¿En España cuántos partidos hay? Dos. ¿En Estados Unidos hay dos? Dos, y ahora surgieron dos pequeñitos, uno radical, que es Podemos, y uno de derecha, que es Ciudadanos. El otro es el PSOE y el otro es el PP. Oye, José Ramón, ¿has entrevistado a una infinidad de personajes, tanto deportivos? ¿Has entrevistado a algún político alguna vez? Político sí, entrevisté a Vicente Fox, entrevisté a Felipe Calderón, entrevisté a Zedillo, entrevisté a Salinas de Gortari. ¿Y les dices lo que piensas? Entrevisté a López Portillo. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y qué le dijiste? Un día López Portillo me invitó a verlo jugar tenis ahí en la cancha de Los Pinos. ¿Y fuiste? Fui y le dije, qué mal revés tiene usted, señor presidente. ¿Crees que tengo mal revés? Sí, pésimo. Le pega así, muy mal. Pégale con amplitud, hombre. Tú eres alto, fuerte. ¿Tú juegas bien tenis? No, muy mal. Pero por lo menos sabía cómo pegar. Pero cuando entrevistas a ese tipo de personajes, por ejemplo, estar en turno un presidente o algo, ¿eres como eres tú? Es decir, no... No, soy como soy yo. No, ahí le mezconeada ahí. No, nada, nada. ¿Eres el presidente no, de la República? No, te impresionan los guardias que tienen ahí parados más o menos viéndote. Pero nada más. ¿Quién sería la persona o el personaje que más te ha llamado la atención que has entrevistado? Que dijiste... El personaje este cuate, que más me tembló las patitas.
Mira, yo entrevisté a Mohamed Ali en su momento, en el Madison Square Garden, personaje maravilloso. Entrevisté muchas veces a Pelé, entrevisté a Maradona, entrevisté a Valdano. Yo creo que el personaje que más me llamó la atención fue Ayrton Senna da Silva, el piloto de Fórmula 1, cuando vino a los Grandes Premios de México. Que por su culpa se eliminó el Gran Premio de aquí, se quejaba de esa curva. La peraltad. Bueno, era un tipo que no quería hablar, era un tipo hermético, muy hermético, muy, muy serio. Voy, finalmente me consiguen la entrevista, le digo en español, no, en portugués. Bueno, pues en portugués. Y ahí la hicimos. Él se explayó, estuvo muy bien, se abrió y demostró que era un ser humano muy sensible, que le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a las carreras. Corría muy bien, era un gran corredor, venía con su Lotus negro aquel espectacular en sus principios. Era muy joven, era un piloto brillantísimo, pero que tú lo notabas que tarde o temprano en su mirada podía fallecer. Y ahí fue Monza, en Italia, ¿no? En esa curva que se siguió. Sí, eso sí. Oye, ¿y quién te gustaría entrevistar que no lo hay todavía, no has podido entrevistar? Bueno, me hubiera gustado entrevistar a Nelson Mandela, no pude entrevistarlo. Muy difícil. Me gustaría entrevistar a Andrés Manuel, que tampoco lo he entrevistado. Me gustaría entrevistar a Johan Cruyff, lo entrevisté. A Di Stéfano, lo logré entrevistar. Entrevisté a Pelé, entrevisté a Zinedine Zidane, que también es hermético, difícil, no dice nada. He entrevistado a Nacho Trelles, al Chepo de la Torre, a Almeida, he entrevistado a gente del medio, he entrevistado a artistas, a políticos, he entrevistado al Burro Barranquín. No, a menos yo a ti. Oye, José Ramón, a ver, ¿no visualizas o no te gustaría una mesa redonda en ESPN? Yo creo que ESPN, porque tú la vas a llevar, la llevarías. Donde estuviera, efectivamente, por ejemplo, un Emilio Azcárraga, donde estuviera el de la Federación Mexicana de Fútbol, donde estuvieran presidentes de los equipos, y quizá hablar de lo que me estás hablando. La haríamos con mucho gusto si ellos quieren ir, pero a veces no quieren asomarse, no quieren dar la cara. Pero ya hay un mundo globalizado, yo creo que tarde o temprano se tiene que hacer, ¿eh? Tarde o temprano se tiene que hacer, pero Emilio diría, ¿por qué? Si yo tengo mi empresa, la hacemos en mi empresa. Pero se le ocurra primero. Y ahí hablar precisamente de lo que estás diciendo, porque yo de repente me peleo mucho con David Faitelson por Twitter, pero todo es cotorreo, acabando el fútbol, le digo, ya, hasta le pongo el DM, ya, no tengo que estar aquí, le fue de broma. Es muy pasional. Es muy pasional y es americanista. De closet. ¿Es americanista David Faitelson? La neta. Yo en el fondo creo que sí. Entonces, ¿esto no es un show? ¿Se vale para que no decir? Él es parte del show, él dice que si un programa no tiene entretenimiento, se cae. Tiene razón, en parte. Ahora, fútbol picante, yo de repente veo que sí se dan muy fuerte, lo cual me gusta, porque ese es contenido. Ah, ¿te gusta que nos demos fuerte? No, porque no. Yo veo, de verdad, y sí me gusta mucho cómo se manejan, y no te estoy dando de pastelados aquí para quedar bien. También La Última Palabra tiene cosas interesantes, por supuesto. ¿Qué es? Es un programa que está ahí en Fox, que conduce un fuerte alto, el peloncito. Ah. ¿Era tu amigo? Era tu amigo, de hecho. Sí, el inmenso. Pero bueno. Entonces dime, eso... ¿Trasciende después de la cámara cuando acaba, dice el señor, ya? Por ejemplo, García Toraño lo hacen pedazos. Ya. Bueno, él se ha enojado normalmente siempre. Porque pero acabando las cámaras, dice ya. Sí, acabando las cámaras, mucho gusto, adiós, vamos a dormir. Porque terminas a las 12 de la noche, son en vivo. Y ya te quedes a dormir. O a cenar algo. O a veces, cuando se graba, nos hemos ido a cenar juntos. Y es bueno, la vida, ¿no? Y cada quien habla de lo que quiere. Está Hugo Sánchez que cuenta sus anécdotas. Yo cuando era jugador, yo cuando metía los goles de tijera, yo cuando era entrenador, yo cuando... Sí, lo verás. Y sigue hablando con español, ¿no? Desde hace 40 años. Oye, Gémez tenía que haberme hablado porque yo le hubiera dicho lo que tiene que ser en Cruz Azul, yo le hubiera dicho qué pasa en Cruz Azul, yo le hubiera... Todo. Es lo que tiene. Es así. El otro día escuchaba yo una entrevista, José Ramón, con este Rolando Bañanos, que es una que tiene que le copiaron a un programa inglés de la BBC de Londres. Que maneja un coche. Que maneja un coche, ¿no? Y traen a Billy Álvarez, ahí lo trae. Yo conozco a gente que le va al Cruz Azul que está decepcionada, está harta. Conozco gente, fíjate, ese día nació, cuando fueron campeones con el gol de Hermosillo, que le da un comiso y una patada, sí. Nació la hija de un amigo mío, ya se casó y no son campeones. Ya se casó. Bueno, pues fue en 1997. Aquí la pregunta sería, ¿qué no se dan cuenta, por ejemplo, todo lo que gira alrededor del Cruz Azul? Que yo, así como desde la América, yo también veo en el Cruz Azul un cochinero espantoso. Ahí. Terrible. Hay un nombre, Hurtado, te digo nombre, el que me digas. La leyenda urbana. ¿Y por qué no se hace? Los de Cruz Azul, ya va. Pobre la afición. Pobre la afición. Primero, es una cooperativa. Las cooperativas ya casi no existen en México. Es difícil porque tienen un presidente, un consejo, y aunque Billy se ha separado de la cooperativa, Billy y el hijo siguen manejando Cruz Azul.
y lamentablemente, aunque tratan de montar buenos equipos, gastan mucho dinero, no logran cuajar, y Cruz Azul se va perdiendo, y va perdiendo títulos, bueno, no gana títulos, llega a finales, pero no gana, trae técnicos ahora, trajo un técnico español, parecido al Chelis, idéntico al Chelis, y la gente le va a dar Chelis en la cancha. A mí me gustaría que Cruz Azul levantara, porque le da pasión. A mí cuando preguntaba si quería que Guadalajara se fuera a primera, a mí no me gustaría. No, por supuesto. Tiene que estar esos equipos ahí, Cruz Azul. Es como si España, Barcelona y el Madrid desaparece. Pues. Pero el Atlético se fue, acuérdate. El Atlético se fue en alguna época. Ahora, pero entonces dime, esos Hurtados, eso también hay que ponerlos también en su lugar, ya lo pararon. Pero eso gana mucho dinero. ¿Qué te gusta que tenga Hurtado? Trae jugadores que cuesta. Que tenga Hurtado. No, pues vive en Miami. Sí, ya está. ¿De fútbol? Estás ya en Miami, ¿no? ¿Parece poco o mucho? Un poquito, ¿no? Poquito. Bueno. Pero por eso, de esos jugadores que traen de 10 pesos, cuestan 5, los otros 5 se los reparten. Por supuesto, la situación está manejada ahora por Greg Taylor, que representa a Hurtado. Él maneja a los representantes de Sudamérica. Y todos viajan a Chile. Y de Chile salen para Europa los mejores, para México, jugadores de segundo nivel caros. Un jugador que sale en $350,000 de su país, llega a México en $3,500,000. La repartición es directivos, entrenadores. ¿El dueño es tu gran? Dueño no. No se entera. El dueño ni se entera. El dueño pone el dinero, pone la plata. Yeah. Se lo han hecho al Toluca, se lo han hecho Cruz Azul, se lo han hecho a la América, se lo han hecho a cualquier equipo. ¿No? Menos al Guadalajara, porque el Guadalajara se maneja de mexicanos y ahí les cuesta más trabajo. Ok. ¿Tú crees que la Liga Femenil debería existir en México? Qué bueno que exista para que las mujeres puedan tener oportunidad de jugar, porque cada vez que van a jugar un mundial les meten 6-7. Pero que haya una liga, ¿no? Que haya una liga apoyada por los equipos profesionales. Que haya en América, sin árbitros, el Toluca, el Guadalajara, el Morelia, que haya equipos que ayuden a esa liga, que sea una liga corta, que no sea una liga larga, que tenga límite de edad, 23 años, que no tenga veteranos de 28, 30, mujeres de 30 años. No, una liga como los Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial en fútbol femenil. Una potencia mundial. No, Estados Unidos, Francia, ve Francia, las coreanas. Alemania, Corea, Suecia. Oye, ya para terminar, amigos, dos cosas. ¿De verdad no eres americanista tú? No. No, que nunca lo vas a decir, me queda claro, pero que digas, hijo, no, hijo, el América perdió. Ni aunque me inoptices, puedo ser americanista. ¿Pero por qué? ¿Por lo que era el pasado o por lo que la cúpula existía? Por lo que se maneja, por el entorno, no tanto el equipo lo de menos. Zambuesa, no Zambuesa, o Arroyo y sus posturas, y no pasa nada. Es el entorno en el que se maneja. El 100 años centenario, el mejor equipo, el más grande. Bueno, Peláez se me atraganta. ¿Por qué? Por mamón. Pero has entrevistado, ¿no? Alguna vez. ¿Y cuando era futbolista, era mamón también? También, era bastante malo. No era, ¿sabes quién era bueno? Luis García, ese era bueno. Luis García, sí, fue bueno, Luis García, hay que reconocerlo también, fue bueno. A ver, ya para terminar te voy a decir 6 palabras y lo que te venga a la mente rápidamente. Sale. Televisa. La desgracia de México. América. Un equipo más. Peña Nieto. Un presidente que va a pasar sin pena ni gloria. TV Azteca. Una empresa colgada de Televisa chiquitita. José Ramón Fernández. Un cabrón. Pero honesto. Honesto. Con eso lo quiero. Gracias, José Ramón. Señoras y señores, José Ramón Fernández aquí en Estado Inconveniente, aunque usted no lo crea. Aquí estoy con él. Le he tirado. Pero me abrió las puertas de su casa, lo cual le aprecio mucho. Gracias.